Como lo decía ayer, estamos tratando de mantener la calma, de pensar razonablemente y de tratar de tomar las mejores decisiones para lograr que él salga lo antes posible. Pues no merece estar allí. Ayer Jonathan me explicaba más o menos cómo era el tema de la celda, es algo bien tétrico. Y en ese ambiente está Pedro en estos momentos, rodeado de delincuentes que están allí por cometer delitos, y él es inocente. Bueno, buenos días para todos. Ayer, como muchos saben, nos detuvieron a mí y a Rosana. Ella ya explicó ya estos detalles. Nos estuvieron a mí y a mi papá, y hasta incluso a Rosana también, interrogando todo el día de ayer. Ayer fue otro nivel. Ya ayer me metieron hasta incluso por una celda. Yo estoy bajo un proceso de desobediencia, porque no asistí a una citación que ellos hicieron, que yo consideré ilegal, porque la recibió mi papá, no la recibió mi papá. Mi papá fue el que estaba en la casa cuando trajeron la citación. Él no la recibió, le dijo que volvieran a venir cuando yo estuviera, y cosa que ellos no hicieron. Entonces por esto me están acusando de un delito de desobediencia. A mi papá le están abriendo también, o le abrieron un cargo de instigación a delinquir. Aún no sabemos exactamente instigación a delinquir a qué, porque dicen de que Pedro es violento en sus directas, que tiene un lenguaje duro, por así decirlo, y entonces pues no nos dan explicaciones aún exactamente de que por qué está Pedro allí. En el día de ayer nos dieron de que teníamos que contratar abogados. En estos momentos estamos en esa gestión. Ahora en este momento estamos buscando abogados, estamos recogiendo las cosas de Pedro, que pasó la noche allá. Jonathan llegó aquí sobre las... Me soltaron, 12, ayer me dijeron 11. Que me iban a... Primero me dijeron que me iban a tener ahí 24 horas y luego ya me... Como a las 10 y pico, 11 me soltaron. Mi papá no corrió con la misma suerte, mi papá sí lo dejaron ahí. De hecho todavía está ahí, por eso es que no nos vamos a dirigir hacia ahí. Sepan que fácilmente a mí me pueden volver a meter para allá adentro. Ya lo dije, estoy en un proceso, tengo un caso abierto ahora mismo. Rosana no tiene ningún caso abierto, pero eso para ellos no es un problema. Ellos pueden abrir perfectamente 1, 2, 3. Sabemos todo cómo funciona aquí. Hoy en la mañana, como muchos saben, un grupo de la familia nos íbamos a dirigir para allí para instrucción en lo que vamos a hacer luego que culminemos esta directa. Víctor Ruiz es la persona que nos estuvo acompañando en el día de ayer, es la persona que nos estaba acompañando en todas las ocasiones que nos han detenido a la parte fuera del lugar de instrucción, velando por nosotros. Y pues en el día de ayer él estuvo ahí presente con nosotros hasta que nos fuimos. Y hoy por la mañana, cuando se iba a dirigir para su trabajo, fue detenido. Está detenido en la tercera unidad de la policía. Ahí está su esposa. Nosotros nos vamos a dirigir hacia instrucción para aclarar todo este proceso con Pedro. No nos vamos a ir de ahí sin él. En el día de ayer, por petición de mi familia, nos fuimos allí. Pues eso es muy intrincado, es un monte alrededor, al lado de una prisión, y sabemos cuántas cosas pueden suceder cuando se queda una sola persona sola en medio de ese ambiente. En el día de hoy nos vamos a dirigir para allí. Espero de verdad que por la tarde Pedro esté sentado aquí con nosotros, porque es inocente. Y como lo decía ayer, estamos tratando de mantener la calma, de pensar razonablemente y de tratar de tomar las mejores decisiones para lograr que él salga lo antes posible. Pues no merece estar allí. Ayer Jonathan me explicaba más o menos cómo era el tema de la celda, es algo bien tétrico. Y en ese ambiente está Pedro en estos momentos, rodeado de delincuentes que están allí por cometer delitos, y él es inocente. Vamos a ir para allí, vamos a presentar un abogado. Jonathan también tiene que presentar un abogado, aún estamos en ese proceso. Y decirles de que compartan la directa, estén al tanto. Nosotros a partir de este momento estamos sin teléfonos hasta que lleguen personas que tengan teléfono y nos podamos comunicar. En el día de ayer nos decomisaron 2 teléfonos, nada más nos multaron nuevamente de 3.000 pesos de multa cada uno, son 6.000 en total.
Por el decreto ley 370, y pues no podemos arriesgar la única vía que nos queda para denunciar y para estar comunicados. Por lo tanto, estaremos incomunicados hasta esperar contactar a personas que espero que hagan visible lo que nos pueda suceder. Y ya, por lo pronto es eso, estaremos afuera de instrucción exigiendo la libertad de Pedro y velando por su vida. Ya saben, puede ocurrir cualquier cosa, lo mismo que me detengan nuevamente a mí, que a Jonathan. Esta vez ellos están yendo mucho a otro nivel, pero bueno, no es sorpresa para nadie, pero nada. Estén al tanto, por favor, de la situación de Víctor. Está ahí en la tercera unidad, también detenido. Él no es ningún delincuente, él es inocente y está ahí injustamente también. Y nada, espero que puedan compartir la directa y que luego en la tarde podamos tener buenas noticias. Muchas gracias a todos. Nada, solamente eso, que compartan la directa y que estén pendientes hoy a nuestra situación.